Hola, ¿qué tal? Sean ustedes bienvenidos a una emisión más de este espacio informativo de Noticias al Día en este miércoles ya 7 de febrero del 2018. Iniciamos con lo referente al vecino estado de Tlaxcala y dentro de la información de interés general le comento que ofrece Seguro Popular nuevas coberturas en servicios médicos. Cáncer de esófago, trasplante de corazón, hígado y pulmón son las nuevas atenciones médicas que incorporó el Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos del Seguro Popular, catálogo al que puede acceder la población tlaxcalteca, toda vez que existen finanzas sanas para otorgar atención sin costo en las instituciones acreditadas del sector salud, informó Hipólito Sánchez Hernández, director de Seguro Popular. Son enfermedades que se presentan y que su comorbilidad y la mortalidad es muy, muy alta cuando se presenta. Y entonces cuando se presenta, pues toda la gente tiene que desembolsar de su bolsillo. Por tanto, sí se les puede dar factibilidad financiera para que desde que se diagnostica hasta que se cure, digamos, con el trasplante, tenga un sustento financiero adecuado. En el primer trimestre de este año se capacitará a los gestores que se encuentran en las unidades de salud para que promuevan los nuevos servicios entre la población. Los gestores médicos que tiene el Seguro Popular aquí en Tlaxcala y en todo el país serán llamados y serán capacitados sobre el nuevo Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos, pero también sobre el nuevo CAUSES, que será a partir de pues ya de este año, ¿no? En el primer trimestre por ley tiene que quedar asentado de acuerdo al acuerdo de coordinación entre el Seguro Popular y la entidad federativa de Tlaxcala. En una segunda nota, dentro de aquella misma zona, impulsa Secretaría de Salud campaña febrero, mes de la salud del hombre. Hashtag Soy Hombre y Me Cuido es el lema de la campaña febrero, mes de la salud del hombre, que impulsa la Secretaría de Salud Federal para promover la detección oportuna de padecimientos. Al respecto, hombres tlaxcaltecas coincidieron en que estas medidas son necesarias para tener bienestar física y emocional. Se me hace una muy buena iniciativa por parte de la Secretaría de Salud. Y pues nada, hombres, a cuidarse tanto médicamente, salud mental, espiritualmente, de todo. Pues nada, solamente alimentarse bien, comer bien, procurar estar abrigado en esta época de fríos que nos ha tocado. Y simplemente eso, cuidarse y abstenerse de lo que nos hace daño. Esta medida busca incentivar el cuidado hacia la salud masculina, en la que se presentan enfermedades como hipertensión, diabetes y cáncer de próstata, entre las más comunes. Por ser hombre no necesita cuidados, pero está la gente muy equivocada. Al contrario, tiene que cuidarse uno más, porque como no se va uno a cuidar, pues lógico que se va a enfermar más uno. Tal vez ha sido un poco de la parte de la sociedad que a veces por el tiempo se empieza a distorsionar la idea de que los hombres, porque se dice son el género fuerte y todo, no necesitan atención, no necesitan nada, incluso cuando dicen que no lloran, es todo ese tipo de cosas que creo que son estereotipos que se han dado con el tiempo, pero nada de eso es real, porque también sentimos, nos enfermamos. La campaña se extiende a las unidades médicas de la Secretaría de Salud Estatal. Porque yo creo que sobre todo promueva lo que es la equidad de género y sobre todo pues ser más cuidadosos y prevenidos con nuestro cuidado de salud. No duden en acercarse a los servicios médicos de la Secretaría de Salud. Para continuar con más de la información, el gobernador Marco Mena encabeza en Nativitas cierre del programa Apoyos para Construir Juntos del FICE 2017. El gobernador Marco Mena encabezó en Nativitas el cierre del programa Apoyos para Construir Juntos del Fondo de Infraestructura Social Estatal, FICE por sus siglas. Acompañado por el subsecretario de Planeación de la Secretaría de Desarrollo Social, Francisco Javier García, Marco Mena destacó que su gobierno respalda a las familias con acciones de vivienda para lograr un Tlaxcala más fortalecido. Durante los últimos meses y hasta el día de hoy, hemos entregado una cantidad de dinero muy importante para que podamos realizar pisos, techos, cuartos y también acciones de agua potable, drenaje sanitario,
adoquín por un monto de más de 80 millones de pesos, 81 millones y medio de pesos, del año pasado hasta el día de hoy, y este año vamos a incrementar esa cantidad. Vamos a llegar a más de 87 millones, casi 88, 87.9, y vamos a superar el número de 50 mil tlaxcaltecas beneficiados. Es una muestra de respaldo, de solidaridad. Ustedes se esfuerzan cotidianamente para sacar adelante a sus familias y el gobierno, junto con ustedes, lo que quiere es respaldar esos esfuerzos. El gobernador Mena llamó a la unidad de autoridades y ciudadanos para que con el trabajo en conjunto se eleve la calidad de vida de la gente. En Tlaxcala estamos teniendo números que son favorables. En relación al desarrollo social, se están notando y reflejando de modo consistente. Hay que seguir trabajando. Queremos seguir mejorando los números. Y eso se hace a partir de la solidaridad, del trabajo conjunto de todos. En tanto, el subsecretario de Planeación de la SEDESOL, Francisco Javier García, resaltó que en Tlaxcala se aplican con transparencia los recursos destinados a combatir la pobreza y carencia de las familias. Decirte, gobernador, que valoramos, agradecemos y reconocemos que en un evento como este hoy podamos constatar todos el buen uso que se le da a los recursos que se destinan y se diseñan para que sirvamos y atendamos las carencias de la gente. Nuestro reconocimiento. El Fondo de Infraestructura Social Estatal, FISE, atendió durante el 2017 a 9.136 personas con una inversión de 81.3 millones de pesos. Las acciones aplicadas en los 60 municipios se dividen en 1.690 pisos, 2.697 techos, 363 cuartos dormitorios, agua potable con 26.500 metros lineales y 33.070 metros lineales de drenaje sanitario. Cambiando de información y de región, alcalde de Tlahuapan y tres de sus funcionarios dejan cargo por próximas elecciones. Rumbo a los comicios del próximo 1 de julio, el fin de semana pasado se presentaron 4 bajas en el gobierno municipal de Tlahuapan, siendo el alcalde Joel Díaz Ramírez y 3 de sus funcionarios, quienes el pasado sábado desde redes sociales hicieron pública en primera instancia a Díaz Ramírez su separación del cargo luego de solicitar licencia por 29 días para buscar contender por la diputación local del séptimo distrito con cabecera en San Martín Texmelucan por el Partido Revolucionario Institucional. En ese municipio también presentaron su baja Evelio Sánchez Roldán, quien fungía como juez de paz, Lenin Portal Sánchez, ex enlace de Prospera, y Emiliano Hernández Trujano, quien se desempeñaba como secretario particular del edil. En otra más de las notas, Ayuntamiento de Texmelucan rehabilita y reactiva, sistema de videovigilancia de comisaría municipal. Con una inversión de poco más de 3 millones de pesos, el Ayuntamiento de Texmelucan llevó a cabo la rehabilitación y reactivación del sistema de videovigilancia de la Comisaría de Seguridad Pública con la finalidad de proporcionar una mayor y mejor vigilancia en calles del municipio. Esto lo dio a conocer en días pasados el presidente municipal Rafael Núñez Ramírez, tras asegurar que las acciones en materia de seguridad no se detienen y alcanzan importantes porcentajes de protección en beneficio de la paz social. Esta acción se concreta gracias al programa de acción CEMAS Fortasec 027 del 2017, es decir, con el eficiente manejo y aplicación de los recursos federales que ayudan a impulsar y modernizar el equipo de videovigilancia para tener mejores ojos en materia de seguridad en Texmelucan. Por otra parte, y para ir cerrando con lo correspondiente a aquella zona, aquella región, en papel para tortilla se promueve la no violencia contra la mujer en Texmelucan. El Instituto de la Mujer de Texmeluquense busca prevenir e inhibir cualquier tipo de agresión contra la mujer en el hogar, en el trabajo y en cualquier extracto social. La dirección encabezada por Mónica Minuti Tostado llevó a cabo la entrega de 6.000 hojas de papel para envolver tortillas con publicidad impresa, donde se pretende inhibir y prevenir cualquier tipo de agresión contra la mujer texmeluquense.
y tortillerías de aquel municipio se han unido a dicho programa que defiende la dignidad y busca defender también los derechos de la mujer. La funcionaria señaló que en el papel se informa de 5 tipos de violencia que son física, sexual, psicológica, económica y patrimonial, mismas que las amas de casa deben identificar para prevenir y en su caso pedir ayuda, ya que el mismo papel contiene los números de emergencia en caso de estar siendo víctimas de algún tipo de abuso, ya sea de su pareja o de cualquier otra persona. Pues ahí la implementación de este programa a través, pues bueno, de esta dinámica que, bueno, pues llega directamente a los hogares de Texmelucan. Y cambiando de información, yéndonos de manera continua dentro de lo que es la emisión de este miércoles, se entrega Ayuntamiento de Xoxtla calle pavimentada a colonos. Con el objetivo de abatir el rezago en el que se encuentran algunas zonas, el alcalde de San Miguel Xoxtla, Miguel Ángel Hernández Ramírez, hizo la entrega de la pavimentación con un decreto de la privada Miguel Hidalgo, misma que se llevó a cabo con una inversión de 482,470 pesos, beneficiando a más de 20 familias. Durante años, los vecinos pedían la pavimentación de dicha vialidad, ya que en temporada de lluvias era muy complicado transitar, por lo que el presidente ratificó su compromiso con los ciudadanos y reconoció la labor de gestión que tuvieron los vecinos, así como el apoyo de los regidores para hacer posible aquella obra. En otra más de las notas y dentro de lo correspondiente a los municipios del octavo distrito, incontrolable la tala de árboles en Calpan. La tala de árboles en el ejido de Oxolco, perteneciente al municipio de San Andrés Calpan y que se ubica en el Valle de los Volcanes, se manifiesta incontrolable porque se ha detectado que vecinos de la zona y de jurisdicciones de Domingo Arenas, incluso Huejotzingo, ejecutan esta práctica para comercializar madera en la zona metropolitana de la entidad, según lo expresó Leonardo Lázaro Jiménez, presidente municipal, quien agregó que a pesar de los esfuerzos por su gobierno a través de la aplicación de operativos de vigilancia en ese punto boscoso, no ha sido posible reducir el número de talamontes, que son desde pobladores del lugar hasta los que trabajan para la industria. Comentó que la tala clandestina representa una problemática de varios lustros y a pesar de las jornadas de reforestación emprendidas por su gobierno, ha sido imposible abatirla. Y ya para ir finalizando con nuestra información de este día, le comento que Andrés Manuel López Obrador, precandidato a la presidencia de México, visitó Huejotzingo. Y es que este precandidato presidencial por la coalición Juntos Haremos Historia, integrada por los partidos Morena, PT y Encuentro Social, llevó a cabo una asamblea informativa en la ciudad poblana de Huejotzingo y dio a conocer a la comunidad algunas de sus propuestas, como la idea de terminar con la corrupción, bajar sueldos a funcionarios públicos, impulsar la economía mexicana, entre algunas otras. Amigas, amigos de Huejotzingo, me da mucho gusto estar con ustedes, un pueblo con tanta historia, con tanta cultura. Vamos a acabar con la corrupción. Tenemos una gran reserva de valores culturales, morales, espirituales en nuestro pueblo. La corrupción no se da de abajo hacia arriba. La corrupción se da de arriba para abajo. Depende mucho del proceder del presidente. Si el presidente es honesto, los gobernadores van a tener que ser honestos. Los presidentes municipales también. Yo voy a ganar menos de la mitad de lo que gana Peña Nieto. ¿Saben por qué vamos a bajar? Entre otras cosas, los sueldos de los altos funcionarios, porque vamos a aumentar los sueldos de los de abajo. Si mejoran los salarios y mejora el ingreso, va a haber más capacidad de consumo, más capacidad de compra, y esto va a reactivar la economía. Va a terminarse con todos los privilegios. Vamos a terminar con las pensiones también a los expresidentes. Yo voy a llegar a la presidencia, ya no voy a firmar ese acuerdo y se van a acabar las pensiones a los expresidentes. No voy a vivir en Los Pinos,
Los pinos van a pasar a formar parte del bosque de Chapultepec. Se van a convertir en un centro para la recreación, las artes, la cultura. De igual manera, y para concluir con su asamblea, López Obrador, el precandidato presidencial, subrayó también la importancia para el país del campo mexicano y mencionó algunos apoyos que habría dentro de este sector para el estado de Puebla, así como la nación, y de igual manera la generación de empleos en el mismo rubro. Además, expresó sus ideas en materia educativa y sobre los adultos mayores para que reciban cada mes el apoyo económico que reciben actualmente. López Obrador estuvo acompañado por Luis Miguel Barbosa, precandidato a la gubernatura de Puebla, así como Nancy de la Sierra y Alejandro Armentamier, precandidatos al Senado, así como de diversas personalidades de la política poblana. Vamos a apoyar a los productores, sean ejidatarios, pequeños propietarios. ¿Cómo se les va a apoyar? De distintas maneras. Van a haber compensaciones, se van a fijar precios de garantía para los productos del campo. Los que siembran para comer, fertilizante gratuito. Y vamos nada más a procurar que sea fertilizante orgánico. Se van a dar 400,000 empleos en la siembra de 1,000,000 de hectáreas. De toda esa cantidad que se va a sembrar, van a corresponder 200,000 hectáreas a Puebla. Estamos calculando que se van a crear 80,000 empleos. El campo es la fábrica más importante del país. Que el mexicano, el poblano, trabaje donde nació. Vamos a producir en México todo lo que consumimos. Vamos a fortalecer el mercado interno. El gobierno está obligado a garantizar la educación pública, gratuita, de calidad, en todos los niveles escolares. Sí, les tengo que decir a los maestros de Huehuetzingo y de toda esta región que tan luego triunfe nuestro movimiento, se va a cancelar la mal llamada reforma educativa. Decirles también que se terminan las privatizaciones. Desde los primeros días del nuevo gobierno, desde diciembre de este año, el doble de lo que les entregan a los adultos mayores. El doble. Vamos muy bien. Aquí en Puebla también. ¡Que viva Huehuetzingo! ¡Viva tu carnaval! ¡Que viva Puebla! De esta manera es como llegamos a la parte final de este espacio informativo de Noticias al Día. Lo invito a que nos acompañe, a que nos siga en redes sociales por el momento, para que conozca de la información más relevante que se genera dentro de algunos de los municipios del octavo distrito de la región y por supuesto de aquellas zonas hasta, pues bueno, donde normalmente llega la señal de Metrópoli Televisión, que bueno, pues por algunas cuestiones técnicas, recientemente no hemos tenido salida a través de la señal de su sistema de cable, pero pues bueno, le recuerdo, nos puede seguir en redes sociales, en YouTube y en Facebook, nos encuentra como Garco Producciones. Por nuestra parte, esto ha sido todo por hoy, pásela muy bien, lo esperamos en nuestra siguiente emisión. Esto fue todo, esto fue Noticias al Día.